Buongiorno a tutti amici, amici de Conociendo Italia, mire donde estamos, soy amigos, super super lindo live, vamos a hacer hoy amigos desde una de la villa más linda de Italia y del mundo amigos, mire que lindo. Mire che lindo sta il panorama qui, amigos. Vamos a ver si saben dónde estoy. Esta es una de las villas más lindas de Italia y del mundo, cerca de Roma. Y aquí estamos, amigos, en directa. Estamos en directa, como siempre, para todos los amigos de Conociendo Italia. Mire qué bonita esta villa, amigos. Estamos en Villa d'Este. Villa d'Este, amigos, se encuentra en Tivoli. Y estamos a unos 20 minutos, 30 minutos desde Roma. Muy, muy cerca de Roma. Van a encontrar el pueblo de Tivoli, donde hay varias villas. Y ahora estamos aquí en Villa d'Este. Comparten, amigos, comparten. Porque le voy a mostrar esta villa del 1500. Mire qué bonita esta villa, amigos. Aquí le voy a dar una panorama y vamos a dar una vuelta de Villa d'Este en este viernes. 9 de octubre aquí en Tivoli. Mire cómo está bonito el día hoy, 28 grados. Y vamos a caminar en esta villa, amigos, y después vamos a caminar adentro del palacio de Villa d'Este. Aún la conexión no está súper, súper buena, pero le voy a intentar de dar una vuelta también adentro del palacio. Mire qué lindo. Hay varias fontanas, ahora se la voy a mostrar, pero antes tienen que disfrutar este panorama encantado de Villa d'Este. Miren aquí el agua clarita y calma y el reflejo de la fontana aquí en Villa d'Este. Y aquí estoy, amigos, a vuestro Marco de Conociendo Italia. Siempre con vosotros, mostrándole la belleza de los varios pueblos de Italia. No está súper buena. Entonces, a veces se cae la conexión, pero voy a intentar estar siempre con vosotros. Si les gusta, amigos, pueden compartir, comentar, y enviar estrellas, pueden enviar estrellas si quieren para apoyar la directa y los tours en live que vamos haciendo en toda Italia todas las semanas, amigos. Todas las semanas hacemos directa y hoy estoy en este sitio UNESCO, super lindo, Villa d'Este. Miren cómo se ve linda desde aquí la fontana dell'organo. Aquí hay otro canal, otro pasillo de donde se llega hasta otra fontana que ahora se la voy a mostrar. Tracy Frost, grazie, 200 estrellas, 200 stars. My friends, today we are in Villa d'Este in Tivoli and this is UNESCO Heritage site. And look at the valley here, it's beautiful everywhere you look. It's beautiful everywhere you put your eyes, it's just fantastic. Look, this is some winery field, and here at the end of the valley there is Rome. Rome is just there, my friends. And look here, there is another villa.
And Tivoli, my friends, was chosen by the imperators of Roma because of the beautiful place and because of the water. There is so much water here in Tivoli that it was so easy to make beautiful villas with such beautiful fountains. The most famous is Villa Adriano, which is also UNESCO Heritage Site. Kristen Taylor, thank you 100 stars. Muchas, muchas, muchas gracias. Thanks a lot, Kristen. And here I am with you, my friends. I'm sorry the connection is not the best, it's not perfect, but I will try to show you this beautiful Villa d'Este here in Tivoli, and then we go to the city center, because also the city center of Tivoli, it's beautiful. And look, you can imagine, pueden imaginar, amigos, a caminar aquí en estos jardines y visitar esta villa. Miren cuántas fontanas que hay, cuántas fuentes que hay, amigos. Kristen, yes, there is a, I didn't see a restaurant yet, but maybe we will see some restaurants. If you have been here, you know exactly what we are talking about. Thank you, Kristen, for 100 stars. I appreciate it very much. Look, a lot of fountains, my friends, all around. And let's have a walk, because this is beautiful. It's relaxing. And look how well it's kept, this villa. And the balcony is there. And from Tivoli to Roma, my friends, it's very easy to come by bus or by car. You can just, for example, park your car near the old town, the city center, and then come and visit the different villas. And look, this is the old part, because here there was already a villa from the Roman Empire, and then was transformed in Villa d'Este. Mire che lindo, amigos. Yo estacioné el carro justo aquí arriba. Desde aquí también hay un panorama super lindo, lo vamos a ver luego. Pero antes tienen que disfrutar este panorama encantado. Amiga Kristen Taylor, gracias a mi amiga por 100 estrellas. And share, my friends, keep sharing. Comparten, amigos, comparten. Vamos a intentar hacer esta directa. Una conexión no está perfecta. Even if the connection, my friends, it's not perfect, I will try to make this live tour of Villa d'Este, UNESCO site here in Tivoli. And tell me if you have been here. Kristen Taylor, she knows very well this villa. Well, she knows very well a lot of places in Italy because she loves Italy. And thanks, Kristen, for watching our lives as well. Look how beautiful it is. Gracias a Silvina Colverte por compartir. Muchas gracias. Quanta bellezza qui in Tivoli, amigos. Miren che lindo questi giardini, che linda sono le fuentes. È una lastima che non puedo camminare in cada punto della villa, perché, come le dico, la connessione. Questa fuente che sta qui. Dígame, amigos, si stanno todavía conmigo. Io sigo camminando qui in questa villa. De toda manera, cuando se termina la directa, amigos, pueden mirar el tour en Facebook y lo vamos a poner también en YouTube, en Conociendo Italia. Pero en Facebook siempre pueden mirar la directa después que se termina. Mire qué lindo. Aquí estoy otra vez, amigos.
Mira che linda qui la fontana dell'organo. Ora vamos a subir también arriba, así la pueden ver mejor. Y le grotte Sibille. Amigos, pueden ver siempre la directa en Facebook y en YouTube porque la conexión no está perfecta. Conexión. Aquí estoy. Me voy a parar aquí un poquito, así pueden ver bien la fontana. La fontana dell'organo, le grotte Sibille. Ora voy a tentar a subir aquí arriba, amigos. Però antes de aquí. Sì, Celi, io so che se sta cayendo la connessione, non sta perfetta qui, però voglio intentare di farla diretta. E se si cae la connessione, sempre pueden mirare il video, después che si acaba la diretta. Yes, Tracy, once we finish the live and we close the connection, you will watch, you can watch the video on Facebook, conoscendoitalia.com. You can watch the live because it will be recorded. Look how beautiful it is, my friends. This is the Fontana dell'Organo and the Sibille Caves. Now I'm not walking because I'm afraid to lose again the connection, so I will make for you an overview of the villa. But now I want to go there because here there is the street of the 100 fountains. Amigos, vamos aquí ahora porque hay la calle de las 100 fontanas. Sí, Sandra, yo sé que se cae. Pero siguen conectados, amigos. Siguen conectado porque le voy mostrando Villa d'Este. Miren aquí que lindo se ve. Don't go away, my friends, because the connection comes and go. But we are here. We are here for this live tour of Villa d'Este. Look, this is the building, the villa. And inside there are a lot of beautiful paintings. Beautiful rooms that you can visit. Look. Thank you, Tracy, for 100 stars. And sorry for the connection. We are trying to continue our tour. And look everywhere you see, my friends. There is a fountain, or some street. Miren aquí, amigos. Amigos, miren aquí. My friends, look here, this fountain. Mire qué linda que están. Esta es la calle de las 100 fontanas. My friends, this is the street of the 100 fountains. And at the end, we will be in the Oval Fountain, which is the main fountain of Villa d'Este. Miren aquí, amigos. Y cómo están bien preservadas estas fontanas. El viale. Y al final. Amigos, hay la fontana ovale. Yes, it's a bumpy. Y seguimos, amigos, seguimos. Qué lástima que no hay conexión. Miren.
Vienen aquí fontanas con los dos delfinos. Aquí la fontana dell'organo. No se preocupen, amigos, porque pueden ver la directa en YouTube.